y tiene que desligar a los jugadores que no tienen contrato. Eso ya está, eso es estatutario. Entonces, después de que se desligue de Pérez Zeledón, entonces entraríamos nosotros a negociar con él. El otro caso es el caso de Johnny Acosta, que hoy terminaría ya la parte del draft. Entonces, si ya no se vendió hoy, ya mañana podemos negociar con él y traerlo de nuevo. Y el caso del extremo o el defensa izquierdo, este vendría de Brasil o vendría de Honduras esta misma semana. ¿Cuál está más cercano, el hondureño o brasileño? Parece que, de acuerdo a lo que he oído, está más cercano el brasileño. ¿Ya sabe usted algo? ¿Quién es el jugador brasileño? ¿Le han dicho buenas recomendaciones? No, pero de acuerdo a las recomendaciones que está dando Oscar y la comisión técnica y el gerente deportivo, es el brasileño. Se habló mucho que el presupuesto, bueno, lo que estaba dando el jugador hondureño era muy caro, ¿no, Raúl? Pues andaba parecido al brasileño, así que no, anda igual. Don Raúl, ¿el brasileño se incorporaría inmediatamente al equipo allá en Tamarindo? Sí, claro, se tendría que ir a Tamarindo para que comenzara a hacer la pretemporada con el equipo.